Hemos logrado uno de los propósitos de esta administración para lograr sacar adelante la cultura en la ciudad de Manizales. Después de 20 años de existencia, la ley 666 del 2001, que faculta a los consejos municipales y a las administraciones municipales a recaudar recursos vía estampilla Procultura para fortalecer el sector desde el punto de vista de las prestaciones sociales para los gestores y creadores culturales, de contribuir al fortalecimiento de los escenarios culturales de la ciudad y también unos recursos para la creación, investigación, co-creación y demás actividades del sector. Esto es un hecho histórico para la ciudad de Manizales. En el país, la única capital que faltaba por ese recurso era la ciudad de Manizales. Y ayer hemos logrado de que ya exista un recurso destinado para la cultura de Manizales. Estamos hablando de recursos que hacían falta y tendrán una destinación específica anual a partir de la fecha donde lograremos fortalecer el sector de la cultura en una deuda histórica que teníamos. Es muy importante que los ciudadanos se enteren de que no va a haber un descuento a los contratistas, personas naturales de a pie, que generalmente hacen parte de la administración, porque el Consejo de manera muy responsable previó e incluyó que los contratos de menos de 85 VTs, lo cual es un valor cercano a los 3.100.000 pesos, no tendrán que pagar el recaudo por la estampilla. Y es muy importante tener en cuenta que es el valor, el menor valor que se puede cobrar, está por el 0.5%, pensando en la dificultad actual que vive el mundo y especialmente el municipio de Manizales. Pero pensamos en el sector cultural, que es el más afectado en esta pandemia, y dentro de las medidas de reactivación económica incluimos la estampilla Procultura, y hoy es una realidad para el sector cultural y artístico de la ciudad de Manizales.